El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, llevó a cabo en el municipio de Antiguo Cuscatlán el lanzamiento del Plan Nacional de Mitigación 2023. El funcionario informó que este plan tiene como objetivo desarrollar diferentes obras que solucionen problemáticas en distintos sectores, con una inversión de más de 50 millones de dólares en la primera fase. Rodríguez confirmó que estas obras beneficiarán a decenas de habitantes de los municipios de Soyapango, Ilopango, Ciudad Delgado, Nejapa y Nuevo Cuscatlán, entre otras zonas. Agregó que muchas de estas obras se llevarán a cabo en el área metropolitana de San Salvador, pero que también llegarán a zonas de alta vulnerabilidad en San Miguel y Santa Ana. Informó para Diario El Salvador, Iván Barahona.